Buena gente, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en la cuarta ronda del campeonato de la Funny Cup. En esta ocasión estamos en el circuito de Nürburgring, en Alemania. Y ya estamos en la sesión de práctica. Quedan 12 minutitos de los 60 que ha sido la sesión de práctica. Luego tenemos una clasificación de 5 minutos, un quart más de 3. La primera carrera, que son 20 minutos, y la segunda carrera, que son 30 minutos. Pues nada, vamos. Mira, ya está por aquí Diego Troita. Bueno, Roberto Gil ha marcado un 53.8, Botti 54.4, Cherminando 54.9 con el McLaren. Dani o David, ¿cómo era? David García, creo que era. Pues nada, David García ha hecho ya un 55.2, Moisés Cantón 55.3, Chefo Durán 56, Camaño 58. A ver, yo del setup voy con el combustible de la primera carrera, que son 20 minutos. Voy a ajustar un poco la presión, porque estaba rodando antes. Y bueno, la presión, voy a tope de ala y poco más. 30 de control de tracción. Aquí podéis configurar lo que queráis. Y eso, lo que voy a ver va a ser para la carrera de 30 minutos 109 110 litros, a ver. ¿Cuánto tiene esto de tanque? 10 litros tendrá, 120. Bueno, pues lo voy a grabar así. Y ahora sí me pongo 75. Sí, 75 me marcaba. Estábamos haciendo una carrera, Cristian y yo, y me marcaba que me sobraban 2 o 3 litros. Yo creo que 75 está bien. Bueno, vamos a salir a pista. Esto era lo que yo le decía a mi hermano. En la tecla 9. No, en la tecla 9 está el espejo retrovisor virtual. Venga, salida libre, a fondo. Frenos fríos. Es importante llevarlo, ¿eh? Y también el radar es importante, porque para saber si tiene alguien paralelo o por qué sitio está. Atento, bueno, 9 minutitos de práctica, sector. Voy a intentar rodar todo lo que pueda para adaptarme un poco a... Bueno, para entrar en caliente a la quali. La quali, recordad que son 5 minutos y da tiempo para dos vueltas, o sea que es individual, eso sí. Bueno, Botti está ahí en 54.4, seguramente mejorará ese tiempo. Y estas de las Schumacher no veo. Va muy bien el Callaway, la verdad. Mi hermano, que ahora está empezando con RaceRoom, se lo he dicho también. RCTV Cristian dice: Ueje. Hola, que te estoy viendo, Pille. RCTV Cristian dice: jajaja. Está bien el entreno. Iba fuerte, tío. Había un momento que parecía que te estaba recortando, pero que va. Y luego ya venía el tramo final, que con los neumáticos se me da fatal. Pero bueno, me ha servido de liebre, buena liebre. Va, ahí entra a pasar. Pero bueno, voy a intentar rodar estos 7 minutos. A ver si entro calentito a la clasificación. Bueno, tío. diferencia de que el Callaway frena muchísimo. Y no puedo abrir gas antes porque es que se va de frente, vamos, no que se retuerce el coche. Bueno, en esta sí. Ahí en el interior. Ahí levanto un poco antes de entrar la primera, pero me salí de ido demasiado al límite. Meto tercera. Esta la hago también tercera. Yo que sé, es que el Callaway al final son... Son diferentes los coches que hay en cada categoría. La GT3 no tiene nada que ver este coche con un Audi o un BMW. Bandera amarilla en el primer sector. No sé si es la tercera o cuarta. Bandera verde en el primer sector. Venga, vamos a ver si hacemos un tiempo de vuelta. Venga, quedan 5 minutos. Es verdad que hay que ir tanteándolo también, porque hay zonas de algún circuito que son más técnicas que otras y te cuenta los tracks y no te vale ya la vuelta. De todas formas creo que no estoy en una de mis vueltas mejores. 5 minutos para terminar. Ahora miraré también un poco la presión de los neumáticos y todo eso. Bandera amarilla en el sector 1. 180, estoy viendo. Sector 1 con bandera verde. Está en amarillo. Primer sector con bandera verde. Bueno, pues a ver si esta es la buena, porque... Uf, qué mal, en el sector 1. Bandera verde en el sector 1. En el primer sector ha sido 1.1 más lento que la vuelta más rápida hasta luego. Todo eso son off track, eso no es slowdown en carrera. Otra vuelta detrás de aquí. ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla. Bandera verde en el tercer sector. Bandera amarilla en el sector 2. Sí, sí, nada, no hace hecho. Venga, vamos a ver si está la buena. Bandera verde en el segundo sector, posición 14. Esto termina en 2 minutos. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla, primer sector con bandera verde, el tercero se ha salido de la pista. Ah, qué tiempo marco, tío. Bandera amarilla en el sector 3. Bandera amarilla en el primer sector. Venga, a ver si no me sale una ciza este. Los dos neumáticos delanteros se apresa desgaste. Sector 1 con bandera verde. Buah, 54,5. Puesto 4. Está bien. Joder, bandera blanca, bandera amarilla, atento. Bandera amarilla en el sector 1. En el tercer sector has perdido 1/10. Sesión ya finalizado, posición 4. Bueno, estamos poquita gente, pero hay bastante nivel, ¿eh? Ha entrado al final Cristian, creo. Sí. Nada, pues el Alessandro Botti que va como un tiro. No tiene rival, la verdad. Ezequiel terminando del argentino también va muy rápido. Y bueno, y ahí vamos a estar, a ver si estoy con Diego, con Chefo, con... Bueno, Cristian también va a ir adelante seguro. A ver, venga. Tenemos 2 intentos. O sea que no. Vamos a intentar no cagarla. Vamos a ir sobre el seguro y luego ya intentamos mejorar el tiempo de vuelta. Salida de milagro, pero he perdido mucho tiempo seguro. cagado aquí. Has hecho un tiempo de vuelta de 1.54. Venga, a ver si pudiera mejorar. Esto finaliza en 2 minutos. Bueno, la peña como pagan. Vaya tempazo estoy viendo por ahí. Yo voy a intentar bajar al 59, llevar al 53. Se la ha hecho fatal, Venga, a ver si pudiera pillar a Roberto, no creo. Eres rápido en el segundo sector. Vaya tempazo están haciendo la gente. Yo normalmente la clase la hago con el combustible de carrera, pero parecen tempazos, ¿no? Ya te digo. Ezequiel, todos los que han bajado del 53 al 53. Alessandro Botti, Diego Troitas, Cristian y Ezequiel terminando. Luego Roberto Gil y yo estamos ahí. Moisés Cantón también con el mismo tiempo. David García también parece que va rápido. Chefo yo creo que no lo sé. Esto se ha acabado. Bandera cuadra. Muy buena vuelta. RCTV Cristian dice. Suerte mucha de tronco, suerte. Sí. Suerte, no veas, vais follados, colega. Madre mía. Qué locura. La clase la he hecho cargado, pero que vamos, que en carrera, bueno, warm up. Vamos a practicar la salida. Salida del box despejada. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, todo libre. Temperatura de frenos baja. Bandera amarilla. Bandera verde en el sector 1. Bandera verde, pista libre. 2 minutos para terminar. Sector 3 con bandera amarilla. Aquí yo creo que no me tengo que abrir tanto. El sector 3 ya tiene bandera verde. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, ya no hay incidentes. El sector 1 está en amarillo. Saque chunga sin salirse. En el sector 3 han sacado bandera amarilla, bandera verde en el primer sector. Ya han sacado la bandera verde en el sector 3. Así me da tiempo a platicar la salida y donde se frena una referencia de frenado en la primer sector. Bandera verde en el primer sector. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Atento, bandera amarilla. A ver, yo salté por aquí por casi mitad de la tabla. El segundo se ha salido de la pista. Bandera verde, bandera blanca. Atento, bandera amarilla, bandera verde, pista libre. Bandera amarilla, atento, tercer sector con bandera verde. Bueno, aquí mucho cuidado ahora en la carrera. Bandera verde. Tarea al loro del radar. Ha finalizado la sesión, puesto 6. Venga, vamos para la primera carrera aquí en Nürburgring, ronda 4 de la Funny Cup. Ya sabéis que todos los jueves tenemos campeonatito a dos mangas. En esta ocasión tenemos 20 y 30 minutos de la segunda carrera con parrilla inversa de los 10 primeros. Bueno, pues nada, pues a seguir. A ver si no pierdo posiciones yo aquí ahora en la salida. Vamos a comprobar el fuel, 75 litros. Venga, a conducir. Espero que no me falte combustible. No sé si me había puesto 80 litros. Bueno, de momento tengo a Ezequiel terminando, que se me va ahí. Tiene un McLaren y sale mucho mejor que el Callaway. Detrás tengo un Ferrari a David García. Estuvimos viendo que creo que me hizo ahí un poquillo de typhoon la última carrera, pero bueno, cosa de carrera. 20 minutos. Atento sobre todo a estas primeras vueltas. Ya a fondo, venga. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. Segundo sector con bandera verde. Buah, estoy súper concentrado en la batalla con Cristian. Y por detrás Roberto. Lo estamos pasando muy bien, tío. Ahí habéis visto, ¿no?, cómo se puede mantener paralelo en una curva bastante cerrada y abierta y rápida y lenta y... Atácale, Cristian. Bueno, David también lo está haciendo bien. Está haciendo buena defensa. Venga, ahí tenéis ya el paralelo, creo. Pero es que el Ferrari no veas cómo tira, ¿eh? A ver si me puedo despegar un poco, se lo dejo ahí a Roberto. Ah, da pie, va bien. Va rápido. Sector 1 con bandera verde. Parece que le estamos sacando un poco de distancia. Ah, Roberto parece que le ha adelantado también. Bueno, pues la carrera ahora ya es tiempo de vuelta. El quinto. Buah, Boti está rodando en 53. Bueno, vamos Cristian y yo prácticamente igual. Incidentes en el primer sector. Bandera amarilla. Bandera verde en el sector 1. Amarilla. Qué putada, Cristian. Bandera verde, qué ya putada, no hay incidentes. Estamos teniendo ahí buena batalla. Es genial lo que estás haciendo hasta ahora. Sector 3 con bandera verde, puesto 4. Venga, pues batallita con Roberto Gil. Aquí a defender la posición, a ver si me separo un poco de él. Estoy a medio segundito. Bandera amarilla en el primer sector. Viene fuerte Roberto también. Primer sector con bandera verde. Ten cuidado con el que viene detrás. Ya, sí lo conozco. No hablo mucho porque estoy concentrado. Estaba encima del piano ahí también. Lleva a Roberto pegadísimo. Ezequiel terminando lo tengo ahí adelante, pero no creo que pueda llegar. El Roberto parece que ha separado o él está teniendo ahora un poco más de prudencia. Demasiado, me aseguro. No, es que pierdo mucho, se aprecia el desgaste en todos los neumáticos. Es bueno. El cuarto. Estaba viendo la temperatura de los neumáticos. Sector, o sea, la temperatura de la presión. Para que esté a 180. Tengo en el neumático izquierdo delantero. Tercer sector con bandera verde. Tengo que quitar un clic de eso y en el trasero derecho subirle 2. Bueno, pues ahora lo haré. Ahí pierdo siempre con respecto a Roberto, Vaya batalla buena que están teniendo Diego y Ezequiel. Ahí en la segunda y tercera posición. Y Boti, nada, Boti increíble. No tiene nombre el colega. Roberto y yo estamos rodando igual. Roberto ha perdido mucho tiempo ahí. Ha tenido un off-track. Bueno, pues me quedo con la batallita que hemos tenido Cristian y yo, que ha estado guapa al principio de la carrera. Una lástima que al final se le ha ido en esta curva que vamos a entrar, en la enlazada esta. Última vuelta, no. Última vuelta, no. Está guapísimo el circuito, en verdad. Nürburgring es un circuitazo. Mira, al final Ezequiel ha conseguido adelantar a Diego Troitas. Ahí voy a tener que empezar a meterle ya la quinta marcha. Ahí Diego también está haciendo tiempo. Lo peor está en el tráfico. Y si han estado en batalla también, pues van a estar perdiendo un poco de tiempo. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, todo libre. Sector 2 con bandera. Hostia, Ezequiel, qué putada. Es difícil de llevar, ¿eh? El McLaren ese es difícil de llevar, ¿eh? No se le va. Mira que Ezequiel es un pedazo de piloto, pero muy difícil mantener el ritmo con el McLaren ese. Venga, ahora sí entramos ya en la última vuelta. Posición 3, una vuelta más y tienes podio. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. De carrera. Pues bueno, pues me voy a llevar un podio inesperado, ¿eh? Bueno, a ver si consigo llegar tercero. Me acaba de pegar ahí un calambrazo el volante que no veo. La parte de atrás del coche. Ya en los dos neumáticos traseros, Roberto viene fuerte. Neumáticos delanteros bastante tocados. ¿Y qué llevamos? Diego Troitas lleva el Callaway negro, también carbón, negro carbón. Roberto también y yo también. Y Botti lleva el Ferrari, sí. Trío de Callaways. Ezequiel al final se merecía ese podio, pero tenía un pequeño fallo, tío. Joder. Al final eso son las carreras también. Cristian igual, Cristian podría estar ahí luchando por ganar la carrera. Has finalizado en el podio, muy bien. Pues eso, pues Cristian podría haber estado ahí luchando por ese podio también y sin embargo tenía un pequeño fallo y ya. Bueno, pues ahora, después de esta carrera de 20 minutos, muy divertida. A mí este combo me resulta bastante bueno. Después de la carrera de 20 minutos, carrerita de 30. Qué calor estoy pasando ya, madre mía. Y me voy a hacer un cigarro, pero creo que no me da. RCTV Cristian dice: buena carrera, chicos. Hostia, Cristian, qué putada, tío. Lo de la. No sé si ha sido alguna salchicha o el piano este está deslizado el coche. Pero qué putada. Ibas bien, tío. Pero bueno. Al final espero que también hayas tenido ahí alguna batalla en la parte más intermedia. Yo, Botti ha ganado, pues Alessandro Botti ese es un máquina, tío. Dice, es lo que tiene jugar sin prepararse la carrera. Claro, RCTV Cristian dice, está claro. RCTV Cristian dice, Dímase eco. Ya ves, sí. Yo porque llevo ya 2 o 3 rondas. No, esta ya es la 4ª ronda. Y el GT3... RCTV lo cojo mucho, el Callaway este lo cojo mucho, dice, en Ranked y todo eso. Para mí está muy bien. Los GT3 también. También, bueno, pues al final está bien que haya diferentes coches para eso mismo, para que los pilotos puedan elegir dependiendo de su manera de pilotaje, dependiendo de su gusto, dependiendo del circuito, lo que sea. Y ahora tenemos esta RaceRoom abierto con todo el contenido, o sea que se podéis probar el coche que sea. A ver, dentro de un campeonato no se permite cambiar el coche entre ronda y ronda, está claro. Pero bueno, tenéis la oportunidad de probar en RaceRoom, en Ranked, cualquier coche que estéis dudando en compraroslo. RCTV Cristian dice: me he divertido y ha sido muy limpio, enhorabuena al podio. Sí, los del podio iban follados, vivo. Bueno, podio que he hecho yo, pero porque Ezequiel al final ha tenido un pequeño fallo y lo hemos adelantado, digo, otro y tal, así yo. A ver, ahora me pide... Nada, yo voy a poner 110 litros. 100... Nah, 110, tío. Ya está, no me rayo la cabeza con eso. A ver, Esto finaliza en 2 minutos. 110, ahí está. A que esté todo correcto. Ah, esto le vamos a bajar aquí una, ¿no? Sí. Y aquí había que subírselo. Vale. Ahora se supone que tienen que ir las temperaturas, o sea, la presión a 180. Que es lo que me ha dicho Roberto. Bueno, a ver, 1 minuto 20. Bueno, pues voy a llamar. No voy a hacer que los 30 minutos me dan ganas. La sesión ya ha finalizado. Puesto 3. Estamos por aquí, que puede estar ventilado. Me estaba hinchando de sudar ya, tío. Bueno, pues ahora como hemos quedado tercero, salimos en octava posición. Bueno, pues a ver qué tal se da la salida. Vamos a comprobar. Son 30 minutos, vamos a comprobar todo. 110. Sí, ya está. Venga, vamos, lío. A ver qué tal se da la salida. Siempre perdemos alguna posición. ...30 minutos... y no hagas locuras. Vamos a darle duro. Bandera amarilla, atento. Bandera verde. Bandera amarilla. Bandera verde. Pista libre. Vaya escabechina ha liado David García, sí. Yo no sé, chaval, cómo podía entrar así. Iba detrás mía. Y se ha puesto primero en la primera curva. Me parece que va a tener sanción. Y sin hueco ni nada. Eso no se puede. Y menos en la primera curva no se puede hacer eso. Y no va rápido, o sea, no va lento, ¿eh? Va bien. Pero si luego hace alguna cafrada de esas, tío. Que ha podido perder también el control de frenar, pero hay que tener mucho cuidado. La primera curva hay que tener mucho cuidado para no llevarte puesto a todos los que te has llevado puesto. Posición 6. Y ya está primero, y ya se estará yendo, claro. Juan Bautista yo creo que está haciendo aquí un buen tapón. Ah, está en todo su derecho de defender posición, lo está haciendo muy bien. Mientras no esté fuera de la legalidad, está de puta madre. Pero que sí, que parece que nos creemos aquí un poco más rápido los de atrás, ¿no? Y queremos adelantarlo. Verde en el primer sector. Todo concentrado el chef y yo, tío. Buena, buena batalla. Y adelante también, ¿eh? Posición 5. Estás haciendo buenos tiempos. Muy bien. Concentración máxima. A ver si pillar a estos tres que vamos rodando más o menos igual. Porque viene Ezequiel por detrás también muy fuerte. Estamos rodando rápido, ¿eh? Bueno, la última vuelta no ha sido muy rápida también. Hostia, me lo he comido, tío. Maldita sea. Hostia, tío. Qué putada, espero no haberle roto nada. Bandera verde, bandera verde. Ay, Dios mío. Le he dado yo, le he dado yo. El sector 2 ya tiene bandera verde. Venga, 20 minutos. Cago en la mano. A ver si el chef pudiera seguir, hombre. Faena, tío, le he tenido que dar ahí a chef. Me cago en la mano. que no te adelante, defiende la posición. No renuncies, vete a por él. Qué guapo, tío. Una putada lo de Chefo, eh. Pero buenas batallas las que estamos teniendo aquí, tío. Atento, bandera amarilla, bandera verde, ya no hay incidentes. Bandera verde en el sector 1, tienes que adelantar a este tío como sea. Se te ve bien, mantente así. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, pista libre. Bueno, estamos aquí con Moisés. A ver, con Batista. O sea, ha pasado de frenada y en la primera curva no pasa nada. Una pena porque veníamos luchando por el podio con Ezequiel y Roberto y vamos a tener ahí una buena batalla. Pero bueno, aquí tenemos a Moisés delante y a Rob, a ver si somos capaces de darle caza y adelantarlo. Bueno. Fallo, menos mal que no he roto nada. Posición ya llevo los neumáticos, la llevo por la mitad, o sea que. No permitas que el que viene por detrás te intimide. Es como frena el BMW, ¿no? Frena muy bien, no sé. Ya noto los neumáticos bastante. Ahí había, han tenido un choque lateral. Atento, bandera amarilla, bandera verde, todo libre. Joder, con los off-track, tío. Se ha visto perjudicado ahí Rob en el choque lateral ese que ha tenido con Moisés Cantón. Pasado algo en el sector 3, bandera amarilla, puesto 6. El sector 3 ya tiene bandera verde. Sector 3 con bandera amarilla. Sector 1 con bandera verde. Tercer sector ya en verde. Ahí se han quedado batallando Moisés y Juan. Rob descalificado. Ha llegado al límite de incidente. Yo llevo 18 de 30. O sea que tampoco me puedo despistar mucho. Ya tengo a 5 segundos a Jorge Hernández. No creo que lo pille, iba bien. Está delante, te lleva un tiempo de 5.1 segundos. A lo mejor quitándole un poquito cada vuelta, puedo darle caza a Jorge Hernández, que no sé, él iba bien. Ya se aprecia el desgaste en los dos neumáticos traseros, neumáticos delanteros muy gastados. Hombre, le puedo sacar, si le saco un segundo por vuelta, es mucho. Que ya los neumáticos no van. Maxu Cabros, gracias por seguirnos. Los neumáticos no van ya. Viene por detrás con Bautista. ¿Qué dice Ángel? Nada, ya la carrera de 30 minutos ya quedan 7. Si no te la comas, tío, no agarra una mierda. Mira, me he vuelto a distanciar de Jorge Hernández, me he vuelto distanciado otra vez a 5 segundos. Maxu Cabros dice: vamos, Fran. Ha estado ahí rodando para el podio con Roberto y con Ezequiel terminando, pero al final me ha dado un toquecillo Juan por detrás la primera curva. He perdido bastante tiempo. Se va el coche ya, tío. Yo creo que a Jorge Hernández también le está pasando eso. Él lleva también el Callaway. Y vamos ya a tocar de rueda. A lo mejor me acerco bastante, ¿eh? 4 segundos ahora, es que queda muy poco tiempo ya. Tres con 8. En 5 minutos esto finaliza. Son 3 vueltas, ¿no? Temperatura de frenos óptima. Comienza el desgaste de la rueda trasera izquierda. Neumáticos delanteros bastante usados. 3 segundos y pico. Ahora está haciendo 56. Está al que está delante. Y un segundo menos. 3.1. No sé, igual llego a pasar por la meta justo detrás de él. Esos son los neumáticos, ¿eh? Porque Jorge iba bien antes. Tres y pico, 3 segundos. Seis, él va sin gomas, creo yo, ¿eh? Yo también, pero posición 6, el primer sector lo has hecho 0.45 más lento en comparación con el mejor tiempo. Los neumáticos en general presentan mucho uso. El coche, venga, estamos por debajo de los 2 segundos. Parece que me da tiempo, ¿no? Okay. Son 2 vueltas las que quedan. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. el mejor, se va a salir en morado. Bandera amarilla en el sector 1. A 52, 55 a 2, no está mal. Sin goma. Primer sector con bandera verde. Queda esta y otra más, ¿no? Al que está delante. Te separas de 1.2 segundos. Lo tengo a un segundo y pico. Dos minutos para finalizar. Bueno, a ver si me acerco en esta vuelta. 5 minutos de combustible. Eso, a ver si me acerco porque no estaba cosa clara. Él también está apretando. Y ya la última vuelta intento meter el coche, si puedo. Joder, él se ha puesto las pilas, ¿eh? Para abajo ya. Décima. A ver si la recta de meta te vuelve a rebufar. Queda muy poca gasolina. Atento. Queda vamos los dos sin más, tío. Voy a tener muy pocas curvas para poder adelantarlo. Te he pillado el rebufo, socio. Bandera amarilla. Bandera verde. Joder, qué putada. Joder. Posición 8, bandera cuadros, esto ha terminado. Qué buena, Jorge. Pero tío, lo siento por el toquecillo, joder tío. Es que al final son choques laterales que yo creo que eso no debería tener mayor repercusión. Pero bueno, se te ha doblado ahí el coche. Igual te he dejado yo también poco espacio, no sé. Y a Chefo también le he dado ahí en una S por detrás. No sé si luego ya es que se la ha roto o algo, pero bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. En enhorabuena a Boti, que seguramente habrá ganado otra vez. Y Roberto y Ezequiel estaban ahí en el podio. No sé cómo habrán terminado. A ver, lo siento por la que he liado en la curva 1 de la segunda carrera. He perdido completamente la referencia. Les pido disculpas a los perjudicados. David García. A Santi Martínez le he dado yo también. General, buenas batallas con todos. David. Hay que tener más cuidado. Con Juan, joder. No problema. ¿Qué? Tu carrera no ha hecho podio, ¿no? Al final, ¿no? A ver. Ay, estaba muteado. Sí, sí. Cargón, pero tiene, le he tenido que dejar pasar a Chermi porque es que me han pegado por arriba, por abajo, derecha, izquierda. Luego le he pegado yo un golpe a Pablo Batista. Pues es que taponaban, ¿no? Como si no hubiera mañana. Ya. Y en una de esas, tío, es que ha frenado tanto que me lo he comido. Y le he dejado pasar y tal. O sea, pero es que me he cargado, tenía... Los últimos 10 minutos tenía 26 incidentes, nano. Me dice, otro golpe y te vas. Y digo, hostia, y Jeremy se acerca mucho y digo, pasa. Y luego está detrás de él, o sea que soy una pena, pero es que, tío. Bueno, yo voy a ir cortando la retransmisión. Ah, sí, estás retransmitiendo. Pero ya te digo, está súper guapo, tío. Está súper guapo. Venga, gente, nos vemos la semana que viene en ronda 5. ¿En qué circuito? A ver. Es en Red Bull Ring, circuitazo también. Nada, al final el calendario en realidad son las mismas pistas que en el calendario oficial de GT3 y el campeonato de DTM. Bueno. No has subido el archivo, tío, del Jason, ¿por qué? No sé, yo ahora me salgo. Venga, gente, un saludo. Pero